Drizzt Do'Urden, también conocido como Drizzt Na'Zes Ba'Erdnon, es un elfo drow quien fue exiliado a su hogar y ahora está obligado a vivir en la superficie. Mide poco más de 1,60 m, teniendo facciones delicadas, piel gris y largo cabello blanco. Siendo un drow, Drizzt posee los ojos rojos de su raza y una excelente visión, aún en la oscuridad más profunda. La luz del sol le molesta y le causa migrañas, por lo que prefiere viajar de noche o usar capuchas largas que le protejan de la luz. Porta dos espadas y mitarras llamadas Twinkle y Isindel y viaja con su pantera acompañante, Wevigar. Drizzt nació la misma noche que la casa Do'Urden destruyó la casa de Vir. Al ser el tercer hijo de su familia, Drizzt estaba destinado a morir como sacrificio a su diosa oscura Loth. Pero gracias a la muerte de su hermano Nalfheim, la vida de Drizzt fue perdonada. Fue entrenado por su padre, Sagnafein, y su hermana Vierna, llegando a convertirse en un excelente guerrero. Sin embargo, durante una misión, Drizzt se negó a asesinar a un niño de los elfos lunares, lo que causó que su casa fuese degradada y perdiese el favor de Loth. Poco después su padre, Sagnafein, ofreció su vida a cambio del perdón de su casa y su hijo. En ese preciso momento, Drizzt volvió a su hogar, donde se encontró con Alton de Vir, el último de los supervivientes de esta casa, y Masok Hunet, quienes le atacaron. Masok invocó una pantera en un plano astral llamada Wenbigar, pero Drizzt logró conectar con ella, por lo que ésta se volvió contra Masok. Drizzt asesinó a ambos y robó la estatuilla de Onix que le permitía invocar a la pantera. Al enterarse del sacrificio de su padre, Drizzt decidió abandonar Menzoberranzan. Duró 10 años vagando el Underdark hasta que fue llevado a la ciudad de Blightstone, donde se vio forzado a confrontar el espíritu de su padre fallecido. Entendió que nunca encontraría paz allí abajo y se decidió a ir a la superficie. Sin embargo, allí siguió encontrando problemas, como cuando mató a uno de los perros de Roddy McCrystal, un cazarrecompensas humano. Más tarde, Montolio de Brushy, más conocido como Mushi, enseñó a Drast las artes de los Rangers. Durante otro enfrentamiento en Icewind Dale contra Roddy, Drizzt fue ayudado por Cathy Bree y Bruenor Battlehammer, quienes se convirtieron en sus aliados. Bruenor continuó con el entrenamiento de Drizzt. Poco después de que el Salón Mitral fuese retomado por los Battlehammer, Lady Austriel invitó a Drizzt a Silvermoon. De camino, este se enfrentó con una banda de orcos, rescatando a uno de los orcos de nombre Nurgiem, quien era un esclavo. A pesar de intentar liberarle, el orco fue asesinado por su rico amo, Pengalien. Esto marcó profundamente a Drizzt. Luego, en un intento esquiciado por recuperar el favor de Loth, su hermana Vierna le secuestró, dejando un rastro de muerte a su paso. Tras liberar y asesinar a su hermana, Drizzt volvió a Menzoberranzan para averiguar más de los planes de la Casa Venri, donde fue capturado, volviendo a escapar con Cathy Bree y el Capitán Duodermon. Juntos combatieron enemigos como Ertu y Yarlax. Sin embargo, volvió a la superficie para participar en la Batalla de los Shallows, donde orcos y gigantes de hielo invadían las costas. Durante la batalla, Drizzt creyó que sus amigos Bruenor, Gulvar, Cathy Bree y Regis habían muerto, envolviéndose en un conflicto con Obol. Sin embargo, descubrió que esos seguían con vida, comenzando poco después una relación con Cathy Bree. Sin embargo, su alegría duraría poco, pues Cathy Bree, así como Regis, morirían por la Spellplague. Acompañó a Bruenor en la búsqueda de Gautigrim, pero en una batalla, Bruenor moriría también. Ese entonces salió con la elfa Delia Sinfeli, con quien eventualmente comenzaría una relación. Durante una batalla contra Legni, Wenbigar saltó por un portal, con lo que Drizzt dejó de tener la capacidad de invocarle. Después Drizzt destruiría la garra de Charum, derrotando a Enteri. Sin embargo, Drizzt le perdonaría la vida uniéndose a este. También se les unió dos mercenarios de Cavadum, Ambergis, un espía nano, y Afafrenfere, un monje de la Orden de la Rosa Amarilla.
Poco después, para alegría suya, se dio cuenta que podía invocar de nuevo a Wenbigar. Luego, junto con sus amigos, viajó a la puerta de Baldur. Una vez allí, Artemis le engañó con Dalia y junto a los tres encontraron al hijo de esta última. Efron y su madre se reconciliaron y todos zarparon juntos del puerto. Efron le informó a Drizzt que un antiguo enemigo suyo, Draigo, estaba usando a Wenbigar para espiarle, antes de lo que Drizzt viajó al Shadowfell, donde terminó capturado junto a Efron, mientras sus amigos fueron petrificados por una medusa. Pasó un año en prisión, hasta que Jarlaxle le liberó, sin embargo poco después caería víctima de un hechizo que le dejó dormido por años. Al despertar, mucho había cambiado, y él ya no era bien recibido en las 10 ciudades, y su enemigo Ertu había regresado. Entonces, él y sus aliados se separaron, tomando caminos distintos. Poco después Dalia le encontró de nuevo y le hirió gravemente, ya que Drizzt se negó a defenderse de sus ataques. Luego de esto ella misma le llevó con sus amigos para que según esta le cuidasen durante sus últimos días. Estando herido, Drizzt alucinó con Cathy Bree. Sin embargo, Cathy Bree, Bruenor, Regis y Gulgar, a quienes se les había dado una segunda oportunidad de vivir, llegaron con él. Y así Cathy Bree sanó a Drizzt. Sin embargo, este no fue el final de las aventuras del elfo, quien se enfrentaría a Lich Eonsol junto con sus amigos y viviría muchas más aventuras. Si te gusta Magic the Gathering, otros juegos de cartas intercambiables, juegos de rol y juegos de mesa, Cards and Dice es tu lugar. Acá encontrarás un ambiente agradable y una excelente atención, eso sin mencionar los insuperables precios, tanto en productos cerrados como en singles. Nos encontramos ubicados en San Pedro, Montes de Oca, Centro Comercial, Calle Real, Local 21. Teléfonos 2253-3536. Visítanos para pasar un buen rato.